familia viralizados y me encuentro con la guapa Vivi Salame. Vivi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes de ahora formar parte de Los García? Pues emocionada, nerviosa, ya a días del estreno, mira, y estoy muy emocionada, ya quiero que lo vean, la verdad es un trabajo hermoso. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu mejor partner o el mejor compañero que te cae de la producción? Uy, qué buena pregunta. Obviamente mi Gigi es mi pata derecha. Gigi y Luciana, siempre, mira, pegaditas, siempre. Cuando nos toca grabar juntas, siempre paso con ellas, la verdad. Bueno, igual todo el ambiente laboral que tengo es maravilloso. No se siente como trabajo. Oye, Vivi, cuéntame un poquito, ¿sí, infidente? Porque ahí la gente por redes sociales dice que te ve mucho con DiCapo. ¿Tienes algo con él? Eso dice. Así es. No, DiCapo es mi amigo desde pandemia. No sé si se acuerdan que yo hice una serie digital en pandemia 2021. Somos amigos prácticamente de toda la vida, nos hemos visto crecer. Y eso, no somos nada. ¿Cómo está el corazoncito de Vivi? Solterita. Soltera. Sí. ¿Es en serio? Sí, de verdad. ¿Cómo? Estoy fresquita. ¿Cómo una mujer tan guapa va a estar soltera? Preguntar a los hombres. Es que el problema son los hombres, no soy yo. ¿Me entiendes? Vivi, tus proyectos, ¿cómo vas en el podcast, la serie? ¿Cómo va funcionando eso? Pesado, la verdad que es muy pesado el tiempo. Lo que me falta es tiempo, pero siempre estoy haciendo lo que me encanta hacer, que es obviamente estar con mis sortenáticos en el podcast. He encontrado el tiempo para cada cosa y obviamente no voy a abandonar nada y estoy dándole todo para ustedes, que lo disfruten. ¿Qué le puedes decir a la gente que critica y que dice ahora que esta gente de que son influencers están ahora en las series y en la televisión? Ay, Dios mío, ya estamos en una nueva era. Los influencers también son actores, son actrices. Yo soy creadora de contenido y también licenciada en artes escénicas graduada. Todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la libertad de hacer lo que nos gusta y nos apasiona. Y no hay edad y no hay tiempo para eso. Así que si uno quiere incursionar en la actuación, lo puede hacer. ¿Por qué no? Eres una mujer preparada. Claro que sí. Mi rico 5 años de estudio. ¿Cómo así Adrián Avilés no está en esa producción? Ay, mi Adrián, sí, porque así se da, hay oportunidades. Sabes que este trabajo es difícil, a veces hay un sí, a veces hay un no. Así es. Dice que el personaje que era supuestamente para Adrián se lo dieron a Nicolás Máiquez. ¿Es esto verdad? Yo no sé, ¿es verdad eso? Así es, claro. No, o sea, todos hicieron casting, así como mi papel, el que tiene María, era el mío, entonces así pasa, es según la verdad, el equipo de Coavisa, ellos tienen la última palabra. Ok, invita a toda la gente a que no se pierda Los García. Los invito este martes 8 de octubre a ver Los García en Coavisa a las 9 de la noche, no se lo pierdan. Para viralizados, Luis, el negro ahí, de la farándula.